¿Qué es la aerodinámica? Aquí te cuento. Imagina que lanzas una pelota al aire. Observa cómo se desplaza, cómo el aire la frena y cómo finalmente cae al suelo. La aerodinámica es la ciencia que estudia este movimiento del aire y cómo interactúa con los objetos que se mueven a través de él. Pero primero debes entender lo que es un fluido. El aire, tal como el agua, son fluidos. Los fluidos se caracterizan por poder fluir y deformarse sin romperse. La aerodinámica se centra en cómo los fluidos, especialmente el aire, se comportan alrededor de los objetos. Pero qué fuerzas actúan en la aerodinámica? Las principales fuerzas son la resistencia, sustentación y peso. Vamos una por una. Resistencia. Es la fuerza que el aire ejerce sobre un objeto que se mueve a través de él, como si lo empujara hacia atrás. Sustentación es la fuerza que empuja a un objeto hacia atrás contrarrestando la fuerza de gravedad. Peso es la fuerza que la gravedad ejerce sobre un objeto, jalándolo hacia abajo. Como te puedes dar cuenta, la sustentación es como lo más importante aquí. La forma de un objeto es clave para la sustentación. Las alas de un avión, por ejemplo, tienen una forma especial que hace que el aire fluya más rápido por encima de ellas que por debajo. Esta diferencia de velocidad crea una zona de baja presión sobre la ala, lo que genera la fuerza de sustentación que permite al avión volar. En cuanto a la mecánica automotriz, la aerodinámica juega un rol fundamental, en especial en vehículos deportivos. Esto quiere decir que un auto aerodinámico tiene menor resistencia al viento. Mediante la velocidad, el viento lo para muy poco a comparación de otros autos poco aerodinámicos, lo que se traduce en una optimización del rendimiento, la eficiencia y la seguridad en vehículos. El aire que choca contra el auto en movimientos genera una fuerza de resistencia que lo frena. Una buena aerodinámica reduce esta resistencia, lo que se traduce en mayor eficiencia de combustible. Se necesita menos potencia para para mantener la velocidad, el auto puede alcanzar mayores velocidades con la misma potencia, es decir, una velocidad máxima mayor. Además tenemos mayor confortabilidad, ya que el flujo de aire reduce el ruido generado por el viento. La aerodinámica también puede mejorar la estabilidad de un auto a altas velocidades. La fuerza de suspensión que genera el flujo de aire sobre el auto puede ser negativa, presionándolo hacia el suelo, mejorando el agarre en las curvas. Y es aquí el muy importante uso de alerones en vehículos deportivos, generando mayor carga dinámica en las ruedas traseras. Pero si hablamos de accesorios el alerón no es el único. También tenemos los difusores y los spoilers. El difusor es una pieza ubicada abajo del para Choques trasero que acelera el flujo de aire bajo el auto, creando una zona de baja presión que aumenta la fuerza descendente. Por otro lado, los spoilers son piezas ubicadas en la parte delantera del auto que desvían el flujo de aire hacia arriba, reduciendo la resistencia al avance. Los fabricantes de autos invierten mucho dinero y mucho tiempo en el diseño aerodinámico de sus vehículos. Se realizan constantes pruebas en túneles de vientos para evaluar el comportamiento del flujo de aire alrededor de los autos y realizan modificaciones para optimizar su rendimiento. Otro punto a tratar es el efecto Venturi, y es por este motivo que la mayoría de los autos de carrera y superdeportivos son extremadamente bajos, están casi tocando el piso. El efecto Venturi es un fenómeno físico que ocurre cuando un fluido como el aire o el agua en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar su velocidad al pasar por una zona de sección menor. En el caso del auto que está a piso, la sección menor sería el espacio entre el suelo y el piso exterior del vehículo. Entre mayor velocidad vaya el vehículo, el aire que pasa por debajo es mucho más rápido que el que está por afuera. Esta diferencia genera un efecto de vacío Haciendo que el vehículo se adhiera mucho más al piso, ayuda a la estabilidad y a la velocidad. Es por este motivo que los vehículos como Fórmula 1 o NASCAR son totalmente planos por debajo. Esto con el fin de optimizar al 100% el efecto Venturi. Y no como los autos tradicionales que podemos ver el sistema de escape y todo por debajo, pero esto en realidad estorba. Si un día quieres modificar tu auto para carreras, ponle una plancha de metal completa en el piso, sella lo completo por debajo y verás que el efecto Venturi estará a tu favor. En un ejemplo práctico, podemos experimentar el efecto Venturi en la carretera. Por ejemplo, en una carretera de doble sentido donde vas a 100 km por hora y pasa otro vehículo por al lado tuyo a la misma velocidad, podrás ver que te sacude un poco. Y entre mayor tamaño tenga el vehículo, mayor será la sacudida. Aquí se aplica el efecto Venturi y suele ser un poco peligroso para vehículos demasiado pequeños, ya que el vacío generado tiende a atraer al vehículo menor hacia el vehículo mayor. Pero el efecto Venturi se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, en el carburador de un motor y como te expliqué anteriormente, cuanto más rápido se mueve un fluido por un espacio, menor será la presión que ejerce. Esto Quiere decir que en un motor con carburador, cuando aceleras, generas una alta presión de aire que ingresa por el carburador hacia la cámara de combustión. Esta presión de aire a alta velocidad genera el vacío para absorber el combustible. También se utiliza en múltiples de escape para aprovechar la velocidad de los gases de escape de un cilindro y poder utilizarla como vacío para ayudar a los demás cilindros a liberar más rápidamente los gases. Y así sucesivamente en cada tubo de escape individual. Si aún tienes dudas sobre la aerodinámica, comenta y sígueme para más videos.